Celebrar este grito de la independencia, este mes patrio, el mes patrio que ya está de vuelta de la esquina, y todos sabemos que este mes significa celebrar el grito el 15 y 16 de septiembre. Y bueno, he preparado un tema especial que creo que te va a gustar mucho sobre cómo podemos este miércoles festejar, cómo podemos festejar y cuidar todos los elementos que conforman de manera sencilla, sin necesidad de gastar mucho, pero cómo vestirnos de manera mexicana, con un toque, con un accesorio, puede ser. En fin, primeramente quiero darte la bienvenida, decirte gracias por sintonizarnos, gracias por estar conmigo en este tu programa de Mundo Mujer, en lunes de imagen, belleza, etiqueta y protocolo, en de cómo lucir mucho más guapa, más joven, más elegante y, por qué no, mucho más distinguida, con clase y elegante. Quiero dar los saludos a mi querido Toñito, que está ahí en los controles, que es el que hace posible que ustedes nos puedan escuchar, y a también a Sergio Paz, a César Paz, que hace que también salga guapa, que me pueda sintonizar y no solamente escuchar, sino también ver en el www.radiomujer.com.mx. También puedes ver cómo vengo peinada, qué tipo de ropa, los accesorios, la combinación. En fin, hay gente que le gusta, que es más visual que auditiva. Bueno, pues te puedes apoyar también en la parte visual. También a Jessie, mi querida Jessie, está preciosa, no saben, se puso el cabello de oscuro. Tiene una capacidad de cambiar, un día la encuentras rubia, Marilyn Monroe, al otro día trae el cabello oscuro, luego te llega con el cabello rojo, con unas luces moradas, es muy trendy también. Y bueno, ¿qué les puedo decir de mi súper, súper productora Donají? También a quien le agradezco su apoyo, que verdaderamente ella se esfuerza muchísimo por pasarles las cápsulas, elegir un buen programa que vaya ad hoc con la época, con las necesidades que vamos viviendo. Así que estoy muy agradecida con todo este equipo maravilloso, pero especialmente contigo, porque habiendo tantas opciones, decides quedarte con nosotros, pensando en que podemos compartir contigo cosas importantes que te puedan edificar, que te puedan servir, que te puedan hacer mejor persona de lo que ya eres. También dándole gracias a Dios, porque nos permite una semana más de vida, encomendarnos y que Dios nuestro Señor, por supuesto, llene de bendiciones esta empresa, a quienes me escuchan, a todos sus familiares, a todos nuestros familiares y amigos también, ¿por qué no? Quiero que me permita ser, como todos los lunes, de imagen, de belleza, tu asesora de imagen personalizada. Por favor, no dudes en llamar a nuestros teléfonos, tú ya los conoces, el 3122-1190 y el 3647-1883, para que me compartas. Quiero que nos digas cómo vas a celebrar este grito, qué piensas, qué menú tienes, cómo te vas a vestir, qué juegos tienes pensados, cómo va a ser la logística, por pequeña o sencilla que sea, o si vas a asistir a algún evento. Me gustaría que me compartieras cómo piensas ir vestida, en qué colores, si van a ser en los colores, en el blanco, en el típico blanco, rojo y verde, etcétera. Y también que nos mandes tu mensaje por WhatsApp al 333-822-3208. Te repito, 333-822-3208. Mándanos tu mensaje, comparte cuál va a ser tu menú, cómo vas a decorar la casa, la mesa, qué tipo de ropa te piensas poner, porque, bueno, a mí se me hace una fecha padrísima. Yo tuve la oportunidad, tuve el honor, quiero compartirles, de bailar casi por 9 años en el Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández, que acaba de cumplir 60 años de vida. Yo tuve la oportunidad de viajar por todo el mundo. Fui primera bailarina y solista de este ballet y me sentí muy orgullosa de representar a México. Así que bueno, ya verán que cuando viene el 15 y el 16 aprovecho para ponerme flores en el cabello, rebozos de colores fuertes, etcétera. Entonces me gustaría que me compartieras cuál va a ser, cómo tienes pensado, o si en algunos años, si en años anteriores, cómo ha sido vestida, o si has hecho algún evento, porque todo esto que nos compartas nos enriquece. Quiero también decirte que nos puedes comunicar con nosotros a nuestra alada sin costo al 01800 al 727-5420. Y para dar inicio a nuestro programa, también, bueno, antes de dar inicio, no quiero que haya interrupción, porque vamos a ver todas las ideas que vamos a estar compartiendo. Y
Me gustaría también hacer un saludo muy especial a Mazatlán en el 1290 de AM y por el 104.3 de FM. ¿Cómo te encuentras tú este día de hoy, mujer? ¿Cómo te sientes? ¿Animada, contenta, con una actitud positiva? ¿Sí? Una semana más. Una semana más de echarle ganas, de poner todo nuestro empeño en siempre, siempre tratar de hacer lo mejor que podamos. Bien, pues vamos a dar inicio. Vamos a ver cómo podemos obtener un look muy patrio. Me gustaría compartirte a lo largo del programa. Fíjate que este sábado tuve la invitación, mi esposo y yo tuvimos la invitación a un cumpleaños. Este fue en Chapala. Y la verdad es que me dejó muy buen sabor de boca. Me gustaría describirte. Fue una casa sencilla, pero muy bonita, en la montaña. Un poquito arriba de la montaña. Y tenía una vista muy linda. Pero esta amiga mía festejó a su esposo, que cumplía 60 años. Y quiso aprovechar, no solamente festejar a su esposo en sus 60 años, sino también ponerle un toque mexicano al evento. ¿Cómo fue que sucedió? Tenía sus mesas decoradas de manera muy linda, con un mantel blanco muy sencillo, y le puso un camino al centro de estos rebozos de tiritas que, como color blanco, verde y rojo, pero en colores como sepia. Puso unos caminos cruzados en las mesas, mesas, tablones, los que utilizamos siempre. Puso tres mesas rectangulares y dos redondas. O sea que más o menos, me supongo, fuimos alrededor de 50 personas. Después puso una vajilla de barro. El menú fue muy agradable. Nos sirvió el menú. Bueno, del menú estaré hablando también. Pero podemos ver todas las ideas. Fíjense. La vajilla de barro le dio un toque muy, muy particular. Y la servilleta de tela, ¿qué se imaginan que fue? Paliacates de colores rojo, amarillo, azul, fucsia, color rosa intenso. Se veían tan bonitos que, bueno, estaba yo encantada de cómo podemos utilizar. Y ella me compartió que siempre los guarda, los compró hace años, los vuelve a guardar, los lavan, ya ven que son muy fáciles de lavar, y los vuelve a guardar, y que cada vez que hace alguna comida o alguna cena o celebra algo en el mes de septiembre, aprovecha para utilizar los paliacates. Otra idea que he visto también, una vez me tocó asistir a una cena donde dieron a una familia muy extensa, donde fui invitada, tuve el honor de ser invitada al grito en esa casa, y nos dieron una cena muy mexicana, que ahorita estaremos, como te decía en un momento antes, hablando sobre el tipo de menú que podemos ver. O sea, vamos a darle un toque mexicano a todo lo que hagamos, desde la vestimenta, la etiqueta de mesa, el adorno de la mesa, en fin, ideas que nos puedan ayudar. Y si tú nos puedes compartir algunas, bueno, acuérdate, comunícate con nosotros para que nos des más ideas para poder festejar de manera sencilla, sin que sea costosa, pero que no deje de tener ese toque patrio, ¿no? Después, las servilletas fueron de tela, la vajilla de barro, y me encantó porque el centro de mesa fue, bueno, déjame que esto lo voy a reservar para cuando regresemos, porque nos vamos a ir al corte, para que podamos hablar de los diferentes tipos de centro de mesa que podemos utilizar. Quédate con nosotros, no te vayas, y compártenos cómo vas a celebrar este 15 por la noche para dar el grito. ¿Qué piensas dar de menú? ¿Cómo vestirte? Etcétera. Compártelo con nosotros. En un momento regresamos. No te vayas. Conéctate con Ceci Chalita en www.cecichalita.com. Una
vez más estamos de regreso en este tu programa de Mundo Mujer. Gracias por acompañarnos. También quiero mandar un saludo muy cariñoso a Austin, Texas, que nos está viendo a través de las redes. Quiero también a aquellas personas recordarles que también no solamente nos pueden escuchar, sino también ver en el www.radiomujer.com.mx, en Facebook, Mujer, el sexto sentido de la radio, en Twitter, @radiomujer1040, y bueno, por supuesto, también en nuestros teléfonos. Quiero que nos compartas cómo vas a celebrar este 15 y 16. Si vas a hacer una cena, si te invitaron a dar el grito a algún club, alguna casa club, mucha gente se reúne así, o simplemente si tú piensas hacer algo sencillo. Vamos a ir viendo los puntos importantes que nos pueden ayudar. Vamos a ver el protocolo de vestimenta, el protocolo de etiqueta de mesa. Yo te voy a dar tips en cuanto al menú. También estaremos hablando del menú. Vamos a ver alguno. Yo me refiero a los adornos de mesa. ¿Qué se te ocurre a ti? Fíjate que en esta comida, que ya se sentía totalmente el espíritu patrio, o sea, ya tenía un toque mexicano que me encantó y que quiero felicitar a mi amiga Malenka, le mando un abrazo cariñoso, felicitarla por esa linda comida que le hizo a su esposo, pero que sin olvidar que le festejaba su cumpleaños, también le puso ese toque especial. Muy bien, pues entonces decíamos que en cuanto a los adornos de mesa, ella colocó unos cactus pequeñitos, unas macetitas pequeñas con unos cactus y estaba enterrada una banderita de estas que nos venden. ¿Ven estas personas que van jalando estos carritos llenos de banderitas? Bueno, pues tenía una banderita en cada lado. También me tocó ver en la parte donde, en donde pone el buffet, algo que me fascinó. Vi que había un platón de barro grande y vi que tenían poquita agua y le había quitado la cabecita a los betabeles. No las ramas, sino al revés, la cabecita, y los tenía boca abajo, y arriba estaban todas las ramas de los betabeles, se veía precioso. Ahora, tú puedes jugar con los adornos, juega con la imaginación y con la creatividad, algo que le dé ese toque. En cuanto a la mantelería, te compartí que puedes poner un mantel blanco y poner rebozos si tienes ahí, algunos rebozos, que esto le va a dar un toque más mexicano. O puedes inclusive comprar de estos manteles, si es que tienes, de estos de colores muy mexicanos, que también le va a dar un toque especial. En cuanto a las servilletas de tela, me encantó la idea porque ella utilizó los paliacates y me compartió que por años los ha venido usando como servilleta de tela. No saben qué lindo se veían. Otra cosa que me tocó ver hace años que no les alcancé a decir en el corte es, tuve la oportunidad de asistir a una reunión de una familia muy grande, y algo que me encantó es que cada familia, o sea, todos eran de la misma familia, pero segundo apellido diferente, entonces, o el primero, pero todos de la misma, cada familia se distinguía porque cada una traía un paliacate del mismo color. O sea, la familia Carrera Andrade traía el paliacate color fuchsia. Novoa Carrera traía el paliacate color amarillo. Entonces, de alguna manera, esto les daba una particularidad, ¿no? O sea, simplemente el puro accesorio, pues ya le dabas ese toque mexicano y aparte te distinguía como un miembro de una familia. Todos de la misma, pero siempre con a cuál familia, de qué apellido pertenecías. Y eso se me hizo también una muy buena idea. Entonces, podemos jugar también, como te decía, con el adorno de la mesa, el tipo de flores que coloques. Puedes poner claveles blancos, rojos, una combinación de hojas verdes para también dar algo sencillo. Los adornos que no sean muy altos, recuerda que no deben de ser de más de 25 centímetros, sino ya estorban. Y con la mantelería igual, sin olvidar que esté limpio, ¿no? Que esté bien presentado. En cuanto a la vajilla, también recordar, podemos usar la vajilla de barro, puede ser la café de toda la vida o estos platos de flores. A nosotros nos sirvieron en platos de estos de pozole de flores, que me encantan, había de todos los colores. O puede ser simplemente todos en amarillo con sus flores cafés, o en fin, o de colores, realmente no tiene ningún problema, ¿no? Y claro, nos pusieron solamente una cuchara, porque el menú solamente requería de cuchara. O sea, no tienes que poner toda la cubertería de ninguna manera. O
también puedes tú, por ejemplo, después colocar en la mesa. Bueno, había botana. Vamos a, en cuanto al menú. En cuanto al menú, aquí hay una diversidad enorme. Tenemos una gastronomía bárbara. Y fíjate que, ¿qué tipo de botana vas a poner en una reunión mexicana? ¿Cuál se te ocurre? Pues yo creo que panela, en trocitos, papas, churros, que también son, no dejan de ser muy ricos y muy mexicanos, cacahuates, semillas, queso de puerco, guacamole, totopos, ¿qué más? Verdura, un pico de gallo, que también iría muy ad hoc con el tipo de evento. Puedes poner sopitos o tostaditas pequeñas, acompañadas con, no sé, frijolitos, con chorizo, etcétera. Entonces, pensar qué tipo de botana voy a ofrecer, que también, pues, no deje de tener un toque mexicano. Después nos iríamos al tipo de menú. A mí me parece que el tipo de menú mexicano puede ser algo sencillo y no muy caro. Pueden empezar con todos los que, podemos empezar con nombrando todos los que pueden, todos los que inician con la letra T, que serían tamales, tacos, tostadas, tortas, aunque aquí nosotros les llamamos lonches, ¿sí? Unos lonchecitos de pierna, bañados. Yo creo que también esto puede quedar muy bien con el tipo de menú y no gastamos tanto, hacer una piernita mechada, adobada, y ya rellenamos nuestros lonchecitos y hacemos nuestra salsa, para que también puedas, si quieres dar algo calientito, con una salsa calientita, etcétera, pero cosas que no nos compliquen. Y es más, colocar el menú en una mesa, en un tablón, para que la gente se sirva. Taquitos dorados, de requesón. También había de botana unos platitos de barro chiquitos con requesón, que también pueden acompañarse con estas tostaditas o estos totopos, ¿no? Yo creo que tenemos una variedad de menú enorme. El pozole, que no tiene pierde. El pozolillo, a nosotros nos lo dieron rojo. A mí me gusta verde, nos lo dieron con pollo y por supuesto con todas sus guarniciones. En otro platito de barro había lechuga ya fileteada, en otro el rabanito, ¿verdad? En otro plato los limones ya cortaditos, la salsa de chile, esta salsa picosa con sus, tenía las palitas de madera, que bueno, también se ven lindas. O sea, como te digo, son cosas sencillas que creo que hasta muchos tenemos en casa y que siempre serán una inversión porque los utilizarás año con año. Creo que no te complicas mucho. No quieres hacer menú, vas y te compras unos tamales, fríes unos frijolitos, pones unas salsas, pones un aguacatito partido ahí, una panela, y bueno, ya tienes el menú si no te quieres complicar. Me parece que tenemos una gran variedad de opciones en cuanto al menú mexicano. O simplemente una carne asada. Es algo muy nuestro, ¿no? Unos frijolitos de la olla, un queso con chorizo, que todo el mundo nos gusta. En fin, creo que en cuanto al tipo de menú, hay una gran variedad. ¿Por qué no nos compartes qué vas a hacer tú? ¿Cómo vas a festejar? Me encantaría, porque todo esto nos enriquece a todos. Y así vamos viendo cómo podemos ir decorando, cómo podemos ir poniendo el menú, las botanas adecuadas, el tipo de adorno de centro de mesa, en fin. Y me gustaría también ir hablando de cómo nos podemos ir vestidas. Vamos a irnos a un corte. Te invito a que te quedes con nosotros y me compartas cómo te vas a vestir. Yo te voy a dar ideas que a mí me encantan, que son las que yo utilizo, sencillas, de lo que tengo en casa. No necesariamente tengo que gastar, pero sí que me compartas cuáles son esas ideas para que nuestro auditorio se enriquezca mucho más. Quédate con nosotros, no te vayas, en un momento regresamos. Yeah.
Una vez más estamos de regreso en este tu programa de Mundo Mujer en Lunes de Imagen, Belleza, Etiqueta y Protocolo. Por favor, no dudes en llamar, en compartir con nosotros cuáles han sido tus experiencias en este mes patrio, alguna reunión que haya sido, alguna idea que te haya gustado, algo que te haya, o algo que tú hayas creado o innovado. Bueno, pues nos sirve, o si quieres hablar para preguntar, con muchísimo gusto yo voy a compartir contigo, porque ahorita vamos a entrar ya a la parte del protocolo de vestimenta. Sí, ¿por qué? Porque simplemente el mes patrio, como decíamos en un principio, ya está de vuelta, y a la vuelta de la esquina, y a veces no tenemos ni idea de qué vamos a ponernos para festejar esta fecha tan especial. Pero por eso quiero darte algunas opciones importantes para que vayas buscando ese look patrio. Y no porque estemos con la mexicanidad a tope significa que te tengas que disfrazar. Recuerda, hay ciertos eventos donde claramente el protocolo de vestimenta especifica que hay que ir vestidas con un disfraz mexicano, de Adelita, de charra, de china poblana, de charro, o puede ser, no sé, con guayabera, veracruzano, etc. Algo que le dé ese toque. Pero bueno, hay reuniones a las que no necesariamente necesitas ir con tu vestido mexicano. Bueno, me parece que es un mes muy importante porque hay que ir al Teatro Degollado a ver al Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara, que a mí me parece uno de los mejores del mundo, quien dirige ese ballet, le mando un saludo muy cariñoso, es el director, es Carlos Ochoa, que tuve la oportunidad, siendo muy jovencita, los dos estuvimos bailando juntos, era mi pareja de baile, estuvimos bailando en Japón durante 3 meses, bailamos en 29 ciudades del Japón, y él era mi pareja, hoy es un extraordinario director, y por supuesto no pueden perderse la oportunidad de ir a ver al ballet, a uno de los mejores del mundo, al ballet folclórico. Hay varios, también va a haber varias presentaciones, el ballet folclórico de Guadalajara, de varias asociaciones. Inclusive estaba leyendo en el periódico que en un centro comercial también va a haber eventos, danzas folclóricas. También otra cosa, yo me recuerdo, les voy a compartir lo que yo hacía con mis hijos cuando eran pequeños. Yo soy muy patriota. La verdad es que yo soy una mujer enamorada, profundamente enamorada de mi país y orgullosa de mis raíces. Quienes me conocen lo saben. O sea, para mí es muy importante porque el sentido de pertenencia, el de saber que pertenezco a un país que tiene raíces, que tiene sus orígenes, que tiene una gastronomía, lengua. Yo amo profundamente este país y creo que también el haber participado durante 9 años en el Ballet Folclórico de México y bailar por todo el mundo y ver cómo la gente se estremece de emoción cuando escucha el taram, pam, pam, taram, pam. Ay, Toñito, no nos has puesto nada mexicano. ¡Qué bárbaro, bárbaro! Necesitamos que nos pongas así esa música mexicana para ir entrando en ese... la gente cuando vibra de emoción, vibra con esa emoción al sentir, ¿no? Pero bueno, tenemos participación, yo quiero agradecer, tengo a Lorena Castro, dice, ¿cómo, señora Chalita, le mando un saludo muy cariñoso, dice, ¿cómo se pueden utilizar las pashminas y los rebozos? Las pashminas son casi igual en cuanto a diseño que el rebozo, nada más es otro tipo de tela, es otra textura, y los colores probablemente son diferentes. Yo siempre cargo una pashmina en mi bolso, siempre tengo de todos los colores, blanca, hueso, azul marina, negra, etcétera, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces estás en una reunión, llegas, hace mucho calor y de repente cambia el clima porque ya va a llover y se siente un aire frío. Tomas tu pashmina, te la pones y te cubre los brazos. Cuando viajo en autobús o en avión, también a veces los autobuses tienen el aire muy frío. Yo hace años, hace como unos 12 o 13 años, viajé a Manzanillo en autobús, fui a dar un taller corporativo a una empresa, Colima, y él iba tan helado el autobús y yo no llevaba con qué cubrirme que me enfermé. Entonces me di cuenta que la pashmina es algo que no te pesa y que en el verano es una gran compañía que te puede proteger de los cambios climáticos. Y ahorita te voy a decir cómo se utilizan. Las puedes cruzar en el hombro o las puedes amarrar de un lado del hombro, hacerle un nudito e invertirlo. En fin,
o simplemente como rebozo. Yo uso muchos rebozos, tengo muchos de colores. Déjenme también compartirles con mucha emoción que tuve la oportunidad hace 2 semanas de ir a certificarme a Washington y impartí mi primera conferencia a nivel internacional, donde me fue muy bien. Me escucharon gente de Centro y Sudamérica, estuve muy contenta. Y hubo un desfile de modas. Se lo voy a compartir a Donají para que lo suba a la página y ustedes lo puedan ver. Y yo modelé un vestido mexicano, precioso, con un vestido actual, vanguardista, con un toque mexicano. Era negro con beige, tenía en una esquina de una diseñadora extraordinaria, Paola Nájera, que voy a invitarla para que nos hable de todo esto, que es fantástico. Le puso unas como flequillos de un lado, era largo el vestido de un lado terminando en pico como una hoja y del otro era más corto, y le puso unas flores bordadas en un tono de beige. Llevaba yo una cintilla en la cintura. El vestido fue espectacular y yo lo modelé con la bikini, con la de Luis Miguel. Altanera, preciosa y orgullosa. Bueno, me sentí tan orgullosa de representar a mi país modelando con... Y por supuesto, claro, llevaba un rebozo en tono negro. Tengo a la señora Lupita Adame. Felicidades a la señora Chalita. Me encanta escucharla cada lunes con sus grandes temas. Siempre, siempre la escucho, la espero. Gracias, señora Lupita. Le agradezco muchísimo sus comentarios. A Carmen Yáñez dice, ¿cómo puedo ponerme un rebozo con un vestido a la rodilla recto sin manga? ¿Se verá mejor de lado o me lo pongo sobre los hombros? Mira, Carmen, Carmelita querida, exactamente es lo que quiero yo compartir contigo. Cualquiera, yo voy a utilizar un vestido blanco que tengo largo, de sencillo, de esto sin manga, fresco, con unos, tiene un como tejido también, se ve muy mexicano, y me voy a poner un collar rojo con un rebozo rojo y unas alpargatas rojas. Me voy a poner unos aretes blancos con rojo muy mexicanos. ¿Cómo lo puedes portar? Aquí depende de ti. Depende si es en la noche, si es al mediodía. Tú le puedes dar, lo puedes o cruzar. También puede ser un vestido negro, como tú lo estás haciendo. Lo que tenemos es que traer un vestido neutro, recto, liso, de preferencia, que tenga el menor estampado para que puedas meter un rebozo. Yo inclusive hasta me mandé a hacer una flor, que a mí me encanta usar flores en mis sacos, siempre traigo flores. Amo usar una flor en mis trajes sastres, siempre traigo flores de colores. Y tengo una flor mexicana en verde, blanco y rojo, linda, así con unos petalitos preciosos, que la uso, me pongo a veces un saco rojo y me pongo la flor, o me pongo un saco blanco, tengo 2 sacos blancos ya, viejitos, pero se ven bonitos, y me planto mi flor a un lado. Acuérdate que el accesorio, si el accesorio es un arete de filigrana, te puedes poner 2, 3 flores en el cabello, te vas a ver espectacular. El chiste es traer un vestido liso, en un tono neutro, sólido, liso, y que lo combines con estos rebozos. Puede ser que te lo amarres de lado. Hay una página en internet donde tú puedes encontrar cómo puedo amarrarme el rebozo de diferente manera. Y ¿qué sería el rebozo? Hay algunas personas que realmente desconocen qué es el rebozo. Y yo, como me siento orgullosa de mis raíces y aprecio mucho todo lo que sea de mi país, pues también ese amor se refleja en palabras y en acciones concretas. Cuando te expresas bien de tu país, cuando amas, no estamos hablando de la política, eso es aparte. Estamos hablando de tu patria, la que te vio nacer, la que te ha dado lo que tienes de alguna manera, etcétera. Entonces, ¿cuántas veces veo gente que va, siempre está buscando ropa de importación, no escatima para comprar un bolso de marca o unos lentes de sol deportivos, de moda? Pero a mí me parece que si de verdad tomáramos en cuenta, ayer que fui a misa en Ajijic, tuve la oportunidad de ir a misa de 10, vi entrar una señora americana, van a la misa de 9 ellas, vi entrar al templo una señora, traía una blusa color verde limón y traía un rebozo bellísimo de colores intensos. Entonces me acerqué y le pregunté dónde lo había comprado y me dijo que en una tienda en Ajijic. Y realmente ella opacó a toda la iglesia con su rebocito, además de que le cubría, de que el aire es frío, ya ven que es un poquito frío el aire, se veía preciosa, su cara se veía iluminada.
Vamos a ir un corte y estaremos de regreso en un momento para terminar un poquito más con las ideas de cómo ir vestida a nuestros eventos patrios. No, me estoy acordando de mis buenos tiempos bailando. Wow, me sentí muy feliz, fui una mujer muy feliz bailando nuestras danzas, nuestras. Yo estudié ballet clásico por muchos años y después me invitaron a bailar en el Folclórico de México y pensé que iba a bailar por un tiempo pequeño, había que ir, me invitaron a bailar en el extranjero. Dije, pero regresando vuelvo al ballet clásico y voy a la Compañía Nacional de Danza de Ballet. Pero me fui tan feliz, me encantó bailar tanto nuestras danzas que me quedé ahí por casi 9 años, imagínate. Fue algo muy feliz. Quiero compartir, tenemos participación. Tengo una llamada muy especial que verdaderamente me emocionó. Alma Rosa, mi querida Alma Rosa. Dice, le envío saludos a la señora Chalita y la felicito. La escucho todos los lunes y quiero compartirle que estoy en cama a causa de una cirugía de columna. Cada vez que la escucha me ayuda, me entusiasma, pero sobre todo todo el equipo de Radio Mujer me ayuda a combatir mi tristeza y animarme a no perder el ánimo en este, es que lo que pasa es que la rehabilitación y el tiempo que hay que de reposo, bueno, a veces nos para en todos los sentidos, pero recuerda, Alma Rosa, que una buena rehabilitación y el reposo debido va a ser, no es la operación el éxito, es la rehabilitación y el reposo, debido a que tomes lo que hará que quedes no bien, vas a quedar mucho mejor. Dice, y ahorita que hablan de festejar, quiero compartirle que yo cumplo el 16 de septiembre años. Estoy media triste y no tengo muchos ánimos. Le agradecería un lindo mensaje. Quiero decirte, como siempre, que Dios te ama, que yo también te envío un abrazo anticipado de tu cumpleaños, que la pases muy feliz, que Dios nuestro Señor te siga llenando de bendiciones, que te comuniques a la Escuela de Gran Clase de Ceci Chalita al 3641-8575, porque yo te voy a regalar la sesión que tú quieras de guardarropa, de imagen, de etiqueta, de protocolo, que tú decides. Una de maquillaje, yo te la voy a regalar, ese es mi regalo de tu cumpleaños, para que te animes, y quiero decirte que debes estar muy contenta, porque yo estoy segura que tu operación salió muy bien. Tenemos también a Cristi Velázquez, dice, ¿está de moda el vestido con fondo blanco y estampado en la parte de abajo? Sí, sí está de moda. Están de moda los estampados que vienen de abajo hacia arriba, si vienen muchísimo. Si la bolsa es estampada también, se ve de moda, sí, también. Inclusive tenemos bolsas de playa que las puedes usar ahorita. Esas bolsas de colores intensos se ven fenomenales. Tenemos a las Aide Romero, querida Aide. Dice, nos invitaron a una comida en un pueblo para celebrar las fiestas patrias. ¿Cómo debo de ir vestida? Es comida y baile. Mido 1,60 m y soy delgada. Bueno, te puedes poner unos bonitos jeans, una blusa camisera preciosa, un chaleco de colores con flores, o simplemente amárrate un paliacate, llévate un sombrero lindo, o si te quiere, eso se me hace como muy cómodo para que puedas bailar, saltar, brincar, seguramente va a haber música, un DJ con música mexicana, o habrá mariachi. Qué padre, ¿no? Puedes llevar un chaleco, un saco en algún color que mexicano, o puedes comprarte este moñito mexicano que se ponen los charros. Yo cuando mis hijos eran pequeños me los llevaba muy temprano a desayunar a un restaurancito que da a la calle de Alcalde, y desde ahí ellos siempre podían ver el desfile. A mí, y también pequeños, los llevé de viaje a conocer los lugares de Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, porque me parece que primero los hijos deben de conocer su país antes que, como dice una amiga mía, que el plástico y Mickey Mouse. Y bueno, quiero hablarte un poquito del rebozo. Recuerda que el rebozo mexicano es un chal alargado de tela larga y angosta. Bueno, ahora ya hay más anchos, con flecos y anudados en cada extremo. Tiene un sinfín de usos. Originalmente nuestras Adelitas, nuestras mujeres mexicanas y todavía en la actualidad nuestras Marías lo siguen utilizando para cargar a sus bebés, para aligerar la carga. Después también se utiliza como frazada, es caliente en el invierno, tiene esa particularidad, y también es fresca en el verano y nos da sombra.
recuerda que el rebozo es considerado como un cálido abrazo mexicano. Ese es realmente el significado del rebozo. Tenemos que portar el rebozo con orgullo. Bueno, pues les decía que estando yo en Washington, mi compañera venía de Villahermosa, se compró ella un chaleco mexicano muy bonito en Chiapas, todo bordado de flores, se puso un pantalón negro y se puso una blusa blanca en tono liso. Pero de pronto se percató que no traía un cinto adecuado a su chaleco mexicano y teníamos que ir, cada mujer de todo el mundo tenía que ir, llevar en su vestimenta un toque mexicano. Yo me recordé que traía un rebozo, yo traía un rebozo amarillo, satinado y un rebozo fuchsia. Siempre cargo algún rebozo mexicano en mi maleta, porque con eso ya te puede dar un toque mexicano y siempre, bueno, la gente te identifica que eres de México. Entonces, ella dice, ¿qué me voy a poner de cinto? O sea, se ve horrible. Tenía uno de marca y se le veía ahí la etiqueta y realmente, pues, no venía para nada al caso. Entonces le dije, déjame ponerte un rebozo. Le puse el rebozo amarillo, se lo metí por las presillas, se lo amarré al frente con un nudo precioso. Bueno, me dijo, wow, cuántas cosas he aprendido de ti. Le digo, no, simplemente es que realmente nunca tomamos en cuenta joyería, nuestros accesorios. Entonces yo creo que el rebozo tiene un toque muy mexicano, lo podemos encontrar en cualquier lugar, en cualquier estado del país. Yo tengo la certeza de que pronto va a hablar, el rebozo va a utilizar un lenguaje universal. Una vez yo tuve la oportunidad de dar una conferencia en Michoacán, un taller en La Piedad, y al final de mi taller, que les mando un saludo muy cariñoso a mi querida Rosita, que me ha llevado durante años, al final me regaló un rebozo pintado a mano de seda, como los que trae también nuestra ex primera dama, quien yo amo profundamente, nuestra señora querida Margarita Zavala. Ella siempre trae sus trajes sastres y a un lado en su hombro trae colgado un rebozo. Vemos al presidente de la República siempre con su pin de con los colores patrios, etc. Entonces, recordar que la moda es una ilusión que nos empecinamos en creer, sin embargo, que solamente lo que esté de moda, lo que viene de fuera, etcétera. No. Recordar que nunca perdamos la esencia de mexicanos, porque esto nos da un sello particular, nos hace individuos únicos y también demostramos ese amor por nuestro país, por nuestra cultura, por nuestra gastronomía, etcétera. Yo también te puedo dar algunos ejemplos que te pueden ayudar. Puedes traer un jumpsuit de color en blanco y le pones una flor en verde, te pones un rebozo amarrado en la cintura o en la cadera, puedes traer una falda blanca y una blusa roja y te pones un rebozo o un collar en colores mexicanos, de estos de piedritas que se enrollan como los que traen nuestras indias preciosas, bellísimas. En fin, puedes jugar con los colores mexicanos o simplemente el fuchsia es un color muy particular. Recuerda que los colores mexicanos son muy intensos, no son suaves. Mete colores muy intensos, puedes acompañar con una blusa roja o verde, un moño tricolor en el cabello. Yo me pongo flores, la verdad me encanta, así como nuestras... O puedes usar estos vestidos, estos caftanes, huipiles, guaraches mexicanos. Las alpargatas se ven muy bien ahorita. Yo siempre recomiendo que una buena alpargata le da un toque mexicano. O simplemente vas y te compras esos guarachitos preciosos que venden en San Juan de Dios, que son muy mexicanos. Te vas a ver muy bien. Puedes usar tacones blancos y ponerle alguna aplicación en rojo. Creo que tenemos una gran variedad de opciones para podernos ver muy mexicanas y también que tu maquillaje vaya de acuerdo. También estas blusas bordadas, con un peinado mexicano, recógete el cabello a la Frida Kahlo o como Salma Hayek, te puedes poner algunos prendedores mexicanos, ponerte estos aretes de barro que te harán ver bellísima, una gargantilla, un cinto. Todos estos detalles harán que le des ese toque particular. Recuerda que nos estamos yendo ya,
Quiero agradecer el favor de tu atención, desearte que tengas una semana maravillosa, un buen inicio de semana y que también festejes esta fiesta tan especial, que puedas tomar un paseo en Calandria, que hagan un recorrido por estos lugares tan mexicanos, que vayas a ver algún ballet mexicano o que simplemente puedas ir a comer a algún restaurante mexicano y saborees nuestra gastronomía. Yo soy Ceci Chalita, me despido, te agradezco el favor de tu atención y te recuerdo que no hay mujeres feas, solo mujeres que no se saben arreglar.